Hola, buenas tardes. Saludos a todos nuestros oyentes, televidentes, los que nos siguen por las distintas plataformas que está apareciendo este programa. Hoy día tenemos un tema muy interesante. Me presento, yo soy Jaime Fuentes, soy neurocirujano. Hoy día tenemos un tema que muchas personas nos consultan a todos los especialistas, los médicos, acerca de problemas, la tiroides. Yo tengo tiroides, es un nombre que se repite en muchos pacientes. Y para eso tenemos una persona que es académica de la UFRO, una colega endocrinóloga que tiene experiencia en el tema y que es la doctora Roxana Gayoso, que nos va hoy día a tratar de resolver algunas dudas y dar algunas recomendaciones sobre el tema. Buenas tardes, Roxana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes hoy día, de conversar un tema súper frecuente para todos y tratar de aclarar algunas cosas que siempre son buenas como cultura general o porque tenemos la enfermedad, por supuesto. Sí, a todos nos suena esto, pero yo creo que muchas personas, partiendo por lo básico, ¿qué es la glándula tiroides? De partida, ¿qué es una glándula? ¿De qué se trata esto? ¿Qué importancia tiene para nuestro organismo este órgano? Mira, tal como tú decías al principio, esto de que las personas nos dicen, yo tengo tiroides, si mi mamá tiene tiroides, yo también puedo tener tiroides. La tiroides es una glándula, así que todos la tenemos. Así que tener tiroides no significa tener. La glándula tiroides es un órgano de nuestro cuerpo que se ubica en la parte anterior de nuestro cuello, aquí en la parte de abajo del cuello, y que normalmente nosotros no la palpamos, no se nota y no produce ningún problema cuando funciona bien. No la desestimamos como muchas cosas cuando están funcionando perfecto. Pero cuando se enferma, esta glándula produce varios problemas y se puede enfermar por diversas enfermedades. Esta tiroides es una glándula, como todas las glándulas de nuestro cuerpo, como la que tenemos en el cerebro, la hipófisis, la que tenemos en el páncreas, que produce insulina. Esta también es una glándula y produce unas moléculas que se llaman hormonas. Estas sustancias son como señales que le dicen a otras células qué hacer. Y la tiroides produce una hormona que se llama hormona tiroidea, las famosas T3 y T4, que se llaman así porque se llaman triyodotironina, la T3, y la tetrayodotironina, la T4. Estas hormonas lo que hacen es decirle a las células, a todas las células de nuestro cuerpo, que activen su metabolismo y que produzcan calor, porque esa es la principal acción de la hormona tiroidea. Junto con esto, le dicen a nuestras células de nuestro cuerpo que aceleren el ritmo de circulación de la sangre, que aceleren el ritmo cardíaco, que le den fuerza a los músculos y que hagan una cosa súper importante, y es que activen el funcionamiento del sistema nervioso. Cuando estamos dentro del útero de la mamá, las hormonas tiroideas participan también en la formación del sistema nervioso del feto y en el desarrollo del niño. Son súper importantes en la maduración del sistema nervioso. Por eso es tan importante detectar estas enfermedades también en los niños. Por eso tienen esos exámenes que dentro de los screening, que le llaman, que es una forma de buscar en forma bien masiva algunas enfermedades que, si no se detectan a tiempo, como tú dices, dejan consecuencias que ya no se pueden reparar más adelante. Así es. Existe en Chile un programa de detección precoz del hipotiroidismo, y a todos los niños chilenos que nacen en Chile, mejor dicho, porque Bueno, eso está dentro de la Constitución. Todo niño que nace en Chile es chileno. Así que a todos los niños que nacen en Chile, tanto en las clínicas privadas, quise decir, como en los hospitales públicos, se les hace un examen en el talón. Igual que le ponen la vacuna para la tuberculosis, se le hace un examen para diagnosticar varias enfermedades, entre ellas el hipotiroidismo. Y ese examen... A las mamás muchas veces, entre tanta cosa del recién nacido, no nos acordamos, pero ese programa tiene unos encargados que se encargan, perdón la redundancia, de mirar si el examen está alterado y detectarlo lo antes posible, ojalá dentro de los primeros 5 días de vida, y de darle el tratamiento adecuado a los niños. Es poco frecuente tener una enfermedad al nacer. Lo más frecuente de las enfermedades del tiroides se da en edades medias, de los 50 años en adelante. Pero aunque es poco frecuente, es tal el impacto de esta enfermedad cuando son niños, que hay un beneficio enorme de un tratamiento adecuado y constante. Es una gran diferencia. Sí. Cuéntame una cosa. Sí. Siempre o no siempre, pero frecuentemente las personas me dicen que doctor, miren, me dio lumbago, porque he subido de peso, porque me pasó que me apareció que tengo tiroides, que tengo un problema de la tiroides. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cómo influye en nuestra posibilidad de subir o bajar de peso? ¿Cómo es esta relación que tiene la hormona tiroidea? Bueno, mira, como decía antes, como la hormona tiroidea está encargada de producir calor y de regular el metabolismo, cuando las personas tienen enfermedades del tiroides pueden, especialmente si es que tienen mucha hormona tiroidea, pueden bajar de peso. En este caso se llama hipertiroidismo. ¿Bien? Y entonces las personas te preguntan, ¿yo tengo del tiroides que sube de peso o que te baja de peso? La enfermedad más frecuente del tiroides es la que se llama hipotiroidismo, donde uno produce muy poca hormona tiroidea. Y en general, las personas que tienen hipotiroidismo pueden subir un poco de peso, pero esto se da en escasas situaciones donde el hipotiroidismo es muy severo o no se ha diagnosticado a tiempo. La gran mayoría de las personas puede subir un poco de peso, 2, 3, 5 kilos, pero no tener un exceso de peso derivado del hipotiroidismo significativamente, que eso sea la causa significativa. Pero sí, en las personas que tienen hipertiroidismo pueden tener bajas violentas de peso y significativas. De manera de que el peso, a pesar de que uno a veces quiere encontrar la causa de por qué está subiendo de peso, muchas veces se debe a otras cosas que coinciden en la vida de las personas. Tenemos unos 50 años, nos ha llegado la menopausia, el resto ha cambiado el metabolismo en general, hacemos menos ejercicio, hemos cambiado nuestra dieta y coincide con el periodo en que se presentan estas enfermedades. Así que muchas veces esto realmente no tiene una implicancia tan directa, pero hay alguna relación, eso es cierto. De acuerdo, no le podemos echar toda la culpa a tiroides, pero efectivamente hay que estar atentos. Así es. ¿Y qué puedo hacer yo si empiezo a tener problemas en tiroides? ¿Hay algo que me ayude a producirla, que me ayude a normalizarla? ¿Una buena dieta tiene que ver con que uno tenga una producción normal o algún problema? Mira, esta es una pregunta que todos nos hacemos, porque todos queremos prevenir tener enfermedades del tiroides. La verdad es que la hormona tiroidea, esta T3 y T4, se producen con un elemento que casi lo usamos, que es para casi lo único que se usa. No es exclusivo, pero casi lo único que usa yodo es la tiroides. Y Este elemento, el yodo, se necesita en pequeñísimas cantidades, muy pequeñas. E insisto en esto porque muchas personas cuando tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo empiezan a comer alimentos ricos en yodo y todos sabemos que los alimentos que provienen del mar tienen grandes concentraciones de yodo. Esto es un error, en Chile es un error, porque nosotros desde el año 60, o sea, hace 60 años, más de 60 años, en Chile se tomó la decisión de yodar la sal, que es una decisión que se tomó en muchos países en alimentos que son que usa todo el mundo. De esa manera se evitó una cosa que nosotros teníamos hasta esa fecha, que era tener hipotiroidismo precozmente en la vida por falta de yodo. Pero desde el año 60 y particularmente el 79, donde fue el decreto supremo y se obligó a todas las empresas que producían sal a yodarla, nosotros tenemos una cantidad de sobra de yodo. Entonces, no le podemos atribuir a eso tener hipotiroidismo, ni menos hipertiroidismo, que es la enfermedad contraria. Entonces, ¿de qué me proviene el hipotiroidismo? Bueno, con el tiempo hemos aprendido que hoy día la causa más importante de enfermedades del tiroides es las enfermedades autoinmunes, que son un grupo de enfermedades en la cual se producen anticuerpos, es decir, el mismo cuerpo produce unas moléculas que van lentamente destruyendo la glándula, lentamente, porque esto no se produce de un día para otro. Y esto, por lo tanto, van produciendo una lenta instalación de una enfermedad que de a poco va reduciendo significativamente la cantidad de hormona que produce y teniendo síntomas al respecto. Desgraciadamente no se conoce ninguna estrategia que evite que las personas desarrollen estas enfermedades autoinmunes. Y lo que se sabe es que estas enfermedades autoinmunes están muy relacionadas con la familia. No son hereditarias, como podría llamarse, pero hay asociación familiar, lo cual significa que en lo que podemos prevenir es en revisar el funcionamiento de la glándula en todas las personas que tengan familiares directos, hermanos, padres, hijos que tienen enfermedades del tiroides. Esto casi para todas las enfermedades del tiroides se cumple. Y por eso es que también en nuestro plan nacional, todos los mayores de 50 años que se hacen el control de salud, le toman la presión, la glicemia, etcétera, le hacen un examen para ver si está bien funcionando la tiroides también. Y es una de las cosas que uno debería, digamos, exigir que le hagan dentro de su evaluación general. En todo caso, las personas que tienen familiares directos deben hacer esto antes. Y este programa, el programa de hipotiroidismo, es una garantía GES hoy en día. Y todos los hospitales y consultorios de Chile tienen garantizada la pesquisa a cualquier edad de esta enfermedad y también su tratamiento. ¿Desde qué edad sería recomendable que una persona que tiene algún antecedente, algún familiar, ya empiece un control hormonal o es un control más bien clínico? ¿Cómo debiera hacerse esa pesquisa? Mira, las personas, en esto no hay una sola respuesta, porque depende de qué cantidad de personas en el país haya enfermos. En Chile, más del 10% de los individuos, de las personas mayores de 60 años, tienen hipotiroidismo. Por eso es que desde los 50 el programa nacional dice hágase un examen de hormonas tiroideas. Bien, no es necesario ir al endocrinólogo para eso, sino que su médico general, que lo está atendiendo, le va a pedir los exámenes, aunque no tenga síntomas. Así que desde esa edad para adelante. Pero si tiene síntomas o tiene familiares que tienen esta enfermedad, un hipotiroidismo o cualquier enfermedad del tiroides, este control debería hacerse antes. y la recomendación es hacerlo una vez al año. En las mujeres en general es más fácil porque la mujer, no es que seamos más ordenadas, pero en general nos hacemos este examen cada vez que nos embarazamos, por ejemplo. Y también está dentro del Plan Nacional de Control de la Embarazada hacerse unas hormonas tiroides al momento del diagnóstico del embarazo, de la misma manera que se pesquisan o se buscan otras enfermedades que la mujer pueda tener porque necesitan ser tratadas. Así que en ese momento pesquisamos a una enorme cantidad de personas que también tienen la enfermedad. No es necesario decirle al doctor que se lo haga porque está dentro del plan de las cosas que tiene que hacerse una embarazada, aunque no tenga antecedentes. Y particularmente en el embarazo es muy necesario pesquisarlo porque es otro momento donde la guagüita que se está formando no tiene tiroides. Aquí es cierto, todavía no se le forma y viene a funcionar el tiroides de la guagüita cuando la mamá tiene como 20 semanas, que son como casi 5 meses. Así que si la mamá no tiene sus hormonas tiroideas, no se las puede entregar al feto. Entonces necesitamos administrarla. Por eso hay muchas mujeres que deben tomar de usar tratamiento durante el embarazo y ahí es la primera vez que la pesquisamos. Así que si bien es cierto no podemos, todavía no sabemos cómo prevenir esta enfermedad, nuestra estrategia más importante es la pesquisa precoz, tanto en los recién nacidos como las embarazadas, los familiares directos de personas con enfermedades del tiroides y en los mayores de 50 años. También hay otro grupo que son las personas que tienen algunas enfermedades en particular, por ejemplo, las personas que hacen depresión o que tienen anemias inexplicadas, los médicos les hacen estudio dirigido de hormonas tiroideas porque puede haber haber una relación entre estas. Así que... Tomaste un punto bien importante que lo he visto. Bueno, me queda muy claro, esta es una enfermedad que hay que buscarla, ojalá cuando no tenga síntomas. Eso vale, ojalá los médicos lo grabáramos nosotros a fuego porque esa labor preventiva que es muy eficiente en los niños, los controles de las primeras edades, ojalá que se prolongara hasta la adolescencia porque hay momentos de la vida en los cuales se necesitan con mayor intensidad incluso estas hormonas. Si no están presentes, de alguna manera eso le impide desde una buena cicatrización, desarrollarse, y este tema, algunas personas dicen, pero ¿por qué una depresión va a tener que ver con el hipotiroidismo? A veces los síntomas son muy parecidos, efectivamente, igual que otras cosas, y esta idea de que nosotros parcelamos el cuerpo, por supuesto que yo soy neurocirujano, endocrinólogo, traumatólogo, un ginecólogo, ver aspectos distintos, pero estrictamente el cuerpo trabaja como un todo. De hecho, el sistema nervioso es una forma de procesar información y las hormonas son una parte absolutamente integrada con el sistema nervioso, ya sea por las glándulas, ya sea por los mismos síntomas que tiene. Todas estas cosas de doctora sabe que tuvo un estrés y me apareció una enfermedad. Puede a veces ser exagerado, pero estrictamente hay en muchas enfermedades una cierta gatillante que bajo ciertas condiciones genera un síntoma, un ambiente que realmente lleva a la aparición de un cuadro clínico. Te quería consultar, bueno, ¿sí? Yo creo que ya tocaste un tema importante que era cómo hacerlo del embarazo. Vi una pregunta y me surgió exactamente la misma duda. ¿Cómo se lleva a cabo este tratamiento si yo ya estoy en tratamiento en un embarazo? Bien. ¿Tengo que cambiarlo? ¿Tengo que subirlo, bajarlo? Mira, en general, los adultos, cuando las personas saben que ya tienen el diagnóstico de hipotiroidismo y están usando su tratamiento, y de eso deberíamos conversar un poquitito más después, les sugerimos que suban, que si están en plan de embarazarse, que suban la dosis de su tratamiento en tanto saben que están embarazadas. Y les sugerimos que lo suban un 30%. Por ejemplo, si están tomando 100, que tomen 150 hasta que la veamos y lo controlemos. ¿Bien? Generalmente le damos esa instrucción. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres no sabían que estaban embarazadas, entonces, o no sabían que tenían la enfermedad. El hipotiroidismo, la enfermedad misma, puede ser una causa de infertilidad también. Así que esto es otro ámbito de del amplio espectro que conlleva esta hormona, porque como ya dije, involucra todas las células de nuestro cuerpo, desde la sangre hasta las gónadas, de manera de que puede producir infertilidad. Y también en esos casos la buscamos y lo tratamos. Así que lo que debe hacer la mujer que está embarazada recién es subir su dosis hasta que la controlemos. Y aquí sí que requiere un control específico, la ve el ginecólogo, generalmente, para que no se asusten, en unos policlínicos especiales que se llaman de alto riesgo obstétrico, no porque sea una cosa grave, sino que necesita una persona especializada, y le ajustamos la dosis, que generalmente se adapta mejor a las necesidades de una mamá que está gestando un nuevo ser. Por lo tanto, los requerimientos aumentan, siempre aumentan, y en general son bastante estables, pero aumentan durante el embarazo. Perfecto. Aquí Carolina Campos nos hace llegar una pregunta muy relacionada a lo que estabas comentando. Dice, desde los 12 años tengo hipotiroidismo y hace 6 años, cuando fui mamá, me dijeron que ya no debía tomar Eutirox ya que mis niveles estaban bien. Pero tengo otros síntomas como caída de pelo y quisiera saber tu opinión. Sí, mira, nos pasa a veces que durante la pubertad, y coincide más o menos con la edad que tiene, Carolina. Carolina. Ella dice, no nos dice la edad que tiene, dice que hace 6 años fue mamá. Sí. En la pubertad, como se produce el despertar de nuestro cuerpo y nuestras hormonas se revolucionan y hacen que nos transformemos en hombres y mujeres sexualmente activos y nos permite la reproducción, pueden haber periodos en que junto con esto, alguno de los síntomas se presente y pueda ser diagnosticado un hipotiroidismo. Es raro lo que le pasa a Carolina. No es una constante, digo, porque lo más común es que cuando uno tiene un hipotiroidismo y se debe a una enfermedad autoinmune, esta no cede espontáneamente y, por el contrario, se requiere ir aumentando las dosis con el tiempo, porque en la medida que vamos creciendo y desarrollándonos, vamos necesitando adaptar nuestras necesidades a nuestra condición biológica nueva, ir creciendo, ir desarrollándose, y aún más cuando estamos embarazados. Pero puede ser que ella, en particular en una condición muy poco frecuente, haya tenido un hipotiroidismo transitorio. Esto es un tipo especial de enfermedad del tiroides que se llama tiroiditis, y puede ser que haya curado totalmente. Insisto en que esto es muy poco frecuente, no es que no exista, pero es poco frecuente, no es lo habitual. Yo creo que de todas maneras, si ella tuvo una tiroiditis, tiene que controlarse y por lo tanto no es que deba rechequear, pero sí tiene que controlarse nuevamente y todos los años tiene que controlar cómo está funcionando su tiroides. Mire, muy interesante. Bueno, resumiendo, porque me salté un par de partes, tal vez, como comentaste lo del embarazo y también a propósito de esta pregunta, pero si tuviéramos que decir en qué edad y qué síntomas son los que uno podría asociar a la presencia de hipotiroidismo, si lo resumiéramos, ¿cuál sería ese cuadro? Bueno, los niños tienen muy pocas veces hipotiroidismo, así que hay que tranquilizar a las mamás que de repente, es que está subiendo de peso, hay que tranquilizarlas, es muy poco frecuente. Lo más frecuente es después de la quinta, o sea, después de los 50 años. Bien, los síntomas más más frecuentes se relacionan en los adultos con trastornos en el sistema nervioso central. Eso es decaimiento, que se le olvidan las cosas, que está un poco más lento para leer, sobre todo las personas que acostumbran a tener una actividad intelectual, leen harto, se sienten un poco más lentos, no le alcanza... No le rinde como antes, como dice la señora, yo hacía todas mis cosas en la mañana y ahora como que ya no. Hay hartas alteraciones que también tienen que ver con la piel, con el pelo, como decía Carolina, el pelo quebradizo. Estas alteraciones pueden deberse a tantas otras causas, pero puede ser un síntoma de hipotiroidismo. Y también la piel seca. De manera de que estas como son los síntomas más frecuentes. También puede asociarse a otras cosas, por ejemplo, tener anemia y no saber la causa. Asociarse a otras enfermedades, como si yo tengo una artritis, o tengo una enfermedad autoinmune, o un lupus, o tengo una artritis psoriática. Todas estas enfermedades del área reumatológica, como son enfermedades con frecuencia autoinmunes, pueden asociarse a enfermedades del tiroides también. Y una cosa que es poco frecuente, pero hay que considerarlo, que las personas que han tenido quimioterapia o radioterapia en el cuerpo, especialmente aquellas que han tenido cerca del cuello. Y aquí incluyo el cáncer de mama, por ejemplo, que a veces uno dice, no, ¿cómo no voy a estar cansada si estoy en quimioterapia? Pero puede ser un síntoma de hipotiroidismo que habitualmente los oncólogos revisan con regularidad. En todo caso, son personas que están en control regular. Diría yo que esos son los grupos más importantes. Y en los adultos mayores, especialmente si tienen trastornos del ánimo, depresión, especialmente hay que chequearlos dirigidamente porque muchas veces simula una depresión absolutamente. Sí, y a veces, bueno, la frecuencia de algunas enfermedades hace que se superpongan. Sí, así es. Me toca ver personas que genuinamente tienen una depresión y que dicen luego estaba bien y ahora a pesar de que tengo el tratamiento, me ajustaron, no tengo fuerza, no tengo energía. Así es. Eso siempre es una alerta para los médicos que a veces tenemos que replantearnos. Me ha tocado personas que siempre me recuerdo los dolores de cabeza, ese dolor de cabeza muy intenso que se pueden asociar a un hipotiroidismo, pero claro, la cantidad de gente que le duele la cabeza es enorme. Claro. Pero hay ciertas cosas que para las personas que nos escuchan, los médicos tratamos de ir enfocándonos en función de la frecuencia, de los antecedentes, porque no tiene sentido pedir exámenes en todas direcciones, a veces confunden. Así es. Incluso te quería hacer esa pregunta porque hay veces en que uno se encuentra una TSH, que es una de las hormonas que están involucradas, ¿sí?, un poco alterado y de pronto llegan con un perfil y al hablar con esa persona uno se da cuenta que en realidad no encuentra ninguno de estos síntomas. Así es. ¿Y qué le dices tú a esas personas o cómo relacionarlo? Bueno, nosotros, además de los síntomas y signos de la enfermedad, generalmente examinamos a las personas. Hay signos clínicos al examen físico que son clásicos, pero frecuentemente se presentan cuando la persona tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo muy activo, no al principio. De manera que contamos con exámenes de laboratorio que nos ayudan a confirmar o descartar el diagnóstico en las etapas precoces, que es cuando más interesante sería detectarla. Una de ellas es un examen de sangre que se llama TSH, que es la detección en la sangre, en el plasma, en realidad, de una hormona que produce el cerebro que estimula a la tiroides para que trabaje. Es la que la chicotea, como dicen los del campo, para que trabaje. Este examen en particular es el que más usamos porque es el que tiene mejor validez para detectar hipotiroidismo. No es el único, pero es el que tiene más validez. Más validez incluso que detectar las hormonas que se supone que produce la tiroides, la T3 y la T4. Por eso es que no solamente tomamos decisiones en torno a los niveles que le salen al paciente, sino que al entorno clínico y la relación que hay entre estas hormonas. También puede ser que estas hormonas se alteren por otras enfermedades, como por ejemplo cosas menos frecuentes, pero también pueden haber tumores en el cerebro, que bueno, no voy a hablar de eso porque Jaime es experto en esto, pero esto también puede afectar las hormonas tiroideas y también en relación a otras condiciones. Alguien estaba preguntando ahí si tiene la TSH alta, pero la vitamina D muy baja, y ahora regulada la vitamina D, la TSH volvió a su rango dentro de los parámetros. Y pregunta por los TPO muy altos y qué puede ser. Bueno, todas estas son hormonas, son señales que producen las glándulas para que otras células hagan su trabajo y se adecúen, todas interactúan al mismo tiempo. Es como un ballet, como digo yo, el lago de los cisnes, todo tiene que estar coordinado. La descoordinación a veces, aunque estén todos los integrantes del ballet, funciona bien, pero están descoordinados, no funciona bien. Todo tiene que estar perfecto. Entonces, puede ser que para el diagnóstico de hipotiroidismo nosotros exigimos, tenemos criterios, y le pedimos al sistema, a nuestro cuerpo, que tenga ciertos niveles de alteración para que podamos catalogarlo como un hipotiroidismo propiamente tal. No es suficiente que salga el asterisco que le pone el laboratorio, o no es suficiente que el nivel esté fuera del rango que el laboratorio lo dice, porque ese es un rango estándar que muchas veces utiliza rangos de otros países, que no siempre están en relación a lo que nosotros, a nuestra idiosincrasia y a nuestra raza inclusive. Entonces, les pedimos que nos tengan paciencia porque a veces, claro, salen asteriscos, pero eso no significa que yo esté enfermo. Y al revés, a veces no sale ni un asterisco y uno le dice a alguien que efectivamente tiene la enfermedad. Para el diagnóstico de hipotiroidismo nosotros exigimos que, no exigimos, pero lo diagnosticamos cuando la persona tiene síntomas y tiene asociado un nivel de TSH sobre 10 unidades internacionales. Cuando tiene bajo eso, le ponen asterisco en laboratorio. Pero puede ser normal tener una TSH sobre el rango normal. El rango normal habitualmente en los laboratorios de Chile le ponen entre 0,5 y 4,5. Los estadounidenses dicen que no, que es 2,5. Solamente digo esto para darles un ejemplo de que hay diferencias en la interpretación de los exámenes. Entonces, se considera que una persona tiene totalmente bien sus hormonas tiroideas cuando su TSH está entre 0,5 y 4,5. Entre 4,5 y 10 hay harto trecho, le ponen asterisco. Pero eso no significa que la persona tenga hipotiroidismo, solamente significa que tiene una TSH elevada. Y eso puede deberse a múltiples factores, tanto del metabolismo como de su estatus vital. Inclusive puede ser totalmente normal en los individuos adultos mayores. Por eso hay que considerar no el examen, sino que a la persona. Perfecto, eso es muy importante lo que está diciendo porque muchas veces es como comparar con una tabla de medición de altura a un anglosajón, a un latino. Hay que tener ojalá una herramienta lo más adaptada para la persona que estamos enfrente y el grupo etario que estamos enfrentando. Así es. De hecho, en este grupo no se trata a los pacientes. Felipe me parece que estaba preguntando que tenía alterada la TSH y tenía TPO alto. Los TPO son anticuerpos antitiroperoxidasa. La tiroperoxidasa es una enzima que participa en la formación de hormonas tiroideas en el tiroides y es una de las enzimas contra las que se producen anticuerpos. Entonces, cuando hay anticuerpos contra esta enzima, se empieza a lentamente deteriorar la función de la tiroides. No sé si me pueden comprender esto, pero las enfermedades no son como, no, el día en la noche tampoco es absoluto. Lentamente va amaneciendo, lentamente va anocheciendo. Las enfermedades son también así. No se presentan de un momento para otro, a menos que sea un accidente, pero se presentan lentamente. Y pasamos por un periodo que inclusive tiene nombre en medicina, que se llama presintomático, que las personas no tienen ni un síntoma y tienen, sin embargo, alteraciones ya en su cuerpo. La presencia de estos anticuerpos puede representar que se está produciendo una enfermedad del tiroides. Pero, tal como decía antes, esto hay que considerarlo en el contexto general, porque resulta que hay estudios en Chile que demuestran que un 10% de la población tiene estos anticuerpos y no tiene ninguna enfermedad. De manera que el tenerlo, que una persona tenga síntomas, además las hormonas tiroides alteradas y además anticuerpos, significa que puede tener una enfermedad del tiroides. Si esto se acompaña de, además, tener bocio, que significa solamente que el tiroides está grande, es más probable que la persona tenga una enfermedad que ya se está instalando y que deba ser tratada. Qué interesante. Sé que más de alguno debe estar en este momento tratando de procesar esta información, pero bueno, por eso tenemos buenos especialistas como tú y hay un gran equipo ahí de endocrinología. Pero que todo el cuerpo está hecho con balances y contrapesos. Es como si uno jugara un balancín con casi cada función del cuerpo. Todo tiene algo que, si entra en un desequilibrio, va a tender a volverlo a su posición. Así es. Los seres humanos muchas veces tenemos un rango. Cuando me dicen, no sé, el largo de columna, tengo una escoliosis. Bueno, depende, le molesta algo, le impide hacer algo, es algo. La perfección absoluta, el rango en un punto cero, y de aquí para acá es blanco y de aquí hacia allá es negro, casi no existen en los seres vivos. Entonces este análisis merece muchos comillas y en general por eso requerimos a veces que lo vea un médico general, puede iniciar un tratamiento y a veces va a necesitar un especialista y hasta un sub-sub-sub-especialista para llegar a algunos casos muy complejos. Lo importante es que esto está más bien garantizado, que la mayoría de los médicos generales entienden cómo es el proceso de empezar a esto y que, bueno, tienen los especialistas adecuados para poder llegar a ello. Mencionaste el bocio. Muchas personas me dicen, mira, tengo un bocio, ¿cómo me saco esto? ¿Qué? ¿Me opero? Sí. El bocio me decías que es que la tiroides está grande y puede ser que no esté enferma una persona y tenga una tiroides aumentada de tamaño. Sí, claro. Bocio significa en medicina tiroides grande, ¿ya? Y en general, puede ser normal, por ejemplo, en la pubertad. La pubertad, por efecto de la hormona de crecimiento, crece el tiroides normalmente, no en tamaños importantes, pero puede verse y palparse. Igual que en el embarazo. En el embarazo, fisiológicamente, misma cosa, se producen hormonas en la placenta, puede haber bocios sin haber ninguna enfermedad del tiroides. Así que hay momentos fisiológicos en el cual hay normalmente bocio. Pero descontando estas dos condiciones, generalmente el tener un tiroides más grande de lo normal significa que algo no está funcionando bien. Bien, y en general, la mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo, por una compensación que hace el cuerpo, tiende a crecer el tiroides para compensar esta falta de hormona tiroidea y tiende a crecer. Generalmente este crecimiento es lo que llamamos difuso, o sea, se puede ver inclusive, a veces se puede palpar, pero en general no tiene nódulos ni significa que vaya a tener cáncer. Por lo tanto, una persona con un bocio no necesariamente debe operarse. De hecho, eso no es indicación. Nosotros enviamos a cirugía cada vez menos pacientes Y eso es porque tenemos muchos más métodos ya no tan invasivos como mandar a sacarse todo el tiroides a una persona para estudiar a las personas que tienen algún riesgo de cáncer, que es casi, no exclusivamente, pero casi la única razón por la cual mandamos a operar a las personas. Pero en el hipotiroidismo, el tratamiento es con medicamentos, aunque tenga bocio. De hecho, generalmente el bocio se achica solo cuando me tomo mis medicamentos. Y tenemos la gracia que los medicamentos que se usan para el hipotiroidismo no son medicamentos propiamente tales, son el reemplazo de la función de la tiroides. Es decir, cuando yo me estoy tomando el tan famoso Eutirox, que es levotiroxina, estoy tomando la misma hormona que produce mi tiroides, pero en una formulación hecha pastilla. Esto lo descubrieron en el año 1880, así que hace mucho, mucho tiempo que se usa hormona tiroidea para reemplazar la función de la tiroides. Y como lo dice su nombre, tengo que reemplazar lo que mi cuerpo necesita, por lo tanto debe adaptarse a las necesidades de cada persona. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas, sobre todo los adultos, no tienen una necesidad de cambiar tanto las dosis de hormona tiroidea que toman y son bastante estables. De hecho, la hormona tiroidea del cuerpo de nosotros dura 7 días, una semana entera. Es de las que dura más. Y la hormona que me tomo, la pastilla, también dura 7 días. Y entonces, a veces los pacientes... ¿Hay que tomársela todos los días? Sí. ¿Por qué me la tengo que tomar todos los días? Porque necesito que cada día su cuerpo vaya teniendo como una cantidad acumulada, que es lo mismo que hace el tiroides, de hormona tiroidea, que asegure que tenga suficiente como para las fluctuaciones de hormona que necesito todos los días. De manera de que si me pido un día, igual me la puedo tomar, pero lo ideal es que me la tome todos los días de Dios, en la dosis que me dieron. Y por eso a veces también es raro que a algunos pacientes le decimos tome una todos los días y el fin de semana toma 1,5, porque es como que guardamos en una despensa la cantidad de hormona y el cuerpo la administra de acuerdo a las necesidades que tiene. Perfecto. Y ha sido un tema sumamente interesante, interactuar con las personas. Ya se ha pasado prácticamente los 45 minutos. Muy cierto. Es que en realidad es un tema que muchas personas le pueden... Te aseguro que van a llegar algunas preguntas más adelante y se pueden hacer en diferido. Si les interesa hacerlo por Facebook, nos pueden hacer llegar algunas interrogantes y vamos a tratar de, dentro de todo, con la buena voluntad aquí de la doctora, responder algunas. ¿Quisieras decir algunas palabras? Encantada. No, quiero agradecer a ustedes haberme invitado a conversar este tema que vemos todos tan frecuentemente, conservar la calma. El hipotiroidismo es una enfermedad crónica que habitualmente no se va a pasar, que requiere que sean responsables y se tomen sus medicamentos, que no les va a hacer mal, al contrario, que va a reemplazar y va a lograr que cada uno de nosotros, si lo tiene, se reponga de su enfermedad y se mantenga lo más saludable posible. Igual las recomendaciones de salud general valen para todos. Todas las enfermedades crónicas requieren que cuidemos nuestra salud y vamos a estar mejor en la medida que cuidemos nuestro cuerpo con ejercicio y una adecuada alimentación. Y esta no es... de ninguna manera una excepción. Y solamente porque quiero aprovecharme del pánico, voy a invitarlos para que la próxima semana va a estar el doctor Pinto hablando de diabetes. El 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes. En todo el mundo se celebra. y es otra enfermedad muy, muy frecuente en nuestro medio y para nosotros muy importante. Eso quería agradecerles. Qué tema, qué tema. Muchas gracias, Roxana. Gracias y saludos a todos los que nos acompañaron y bueno, nos veremos en otra jornada. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.